Aquí en la mañana de información, análisis por el canal 5 días, 20 grados la temperatura actual, actualizando también las condiciones del tiempo. Estamos ya en el hilo informativo de esta jornada de viernes, cerrando la semana, la primera de noviembre, hoy viernes 6, justamente de este 11º mes, penúltimo del año, cerrando también este 2020 en medio de la pandemia. Año que no vamos a olvidar, definitivamente vamos a tener siempre presente el 2020. Vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor Pablo Seix, el director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en breve, pero antes vamos a la presentación del bloque. ¿Cómo estás, Pablo? Tranquilo. Excelente. Bien, gracias por atendernos, más que nada también en medio del, justamente el foco de la atención, después de estas declaraciones que se dio el día de ayer. Ningún funcionario público puede ser proveedor del Estado, ¿no? Una situación que nos gustaría ahondar un poco en detalles al respecto. ¿Qué es lo que pasó con relación a este tema? Bien, es un problema que ya tiene bastante tiempo de ser analizado, Juan Pablo, el del funcionario público proveedor. Se mejoró bastante, haciendo un poquito de historia reciente, se mejoró bastante con la aplicación y con la aparición del SINAR, del Sistema Nacional de Administración de Recursos Humanos, que lo maneja el Ministerio de Hacienda. Al momento de realizar las evaluaciones de todas las licitaciones públicas, los funcionarios evaluadores deben comparar la lista de directores y representantes legales de las sociedades proveedoras del Estado u oferentes con la nómina de funcionarios del SINAR. Bien, ahora hablemos del tema específico del día de ayer, que se refiere a la empresa Jónica, cuyo accionista o uno de los accionistas es el señor Natalicio Chase, presidente de la ESAP. Entonces surge la pregunta: ¿un funcionario público puede o no puede ser accionista de una empresa que provea al Estado? Inicialmente la respuesta es sí. La ley, ni la ley de contrataciones públicas, ni la ley de la función pública impide o prohíbe que un funcionario público sea accionista de una empresa proveedora del Estado, siempre y cuando esa empresa proveedora o esa empresa provea a una institución distinta, por supuesto, aquella en la cual el funcionario ejerce el cargo. Ahora bien, separemos muy claramente los roles del accionista de una empresa de aquel rol de director, representante, administrador, gerente o cualquier otro cargo ejecutivo en una sociedad proveedora del Estado. Un funcionario público no puede ejercer cargos ejecutivos de dirección, de administración, de asesoramiento o de ningún tipo dentro de una empresa que provea al Estado. Esta es una imposibilidad que surge del artículo 60, inciso M, de la Ley de la Función Pública. Analizando el caso particular que fue objeto de reportes en los medios ayer y de denuncias en general el día de ayer también nosotros pedimos al Ministerio de Obras Públicas que nos informe sobre quiénes fueron las personas que representaron a la empresa Jónica en el marco de la licitación que le fue adjudicada para mantenimiento de caminos vecinales. Nosotros sabemos, porque ya está incluido en el sistema de contrataciones públicas, que el contrato de la empresa Jónica no fue suscrito por el señor Chase. Sabemos que el señor Chase figura como representante legal en el sistema de información de proveedores del Estado, y la información que debemos obtener de parte del Ministerio de Obras Públicas para concluir nuestro proceso investigativo es si el señor Chase actuó o no como representante al momento de presentar la oferta. Si no presentó el señor Chase la oferta, ¿quién fue? ¿Bajo qué documento está amparada la representación de la empresa? A los efectos de deslindar todos los aspectos. Es un tema delicado, es un tema que no es muchas veces visto con buenos ojos que el funcionario público pueda ser accionista de una empresa proveedora del Estado, y si queremos modificar ese sistema, debemos modificar la ley.
la Dirección de Contrataciones Públicas ya presentó hace más de un mes al Ministerio de Hacienda el proyecto de modificación de la Ley de Contrataciones Públicas, donde se incluyen en los incisos 1 y 2 del artículo 40 sendas modificaciones para que todas las autoridades públicas estén comprendidas dentro de las inhabilitaciones para proveer al Estado, incluyendo, que hoy día no están incluidas, incluyendo todas las autoridades que acceden a cargos electivos, todas las máximas autoridades y también las autoridades de empresas públicas, porque como sabrás, las empresas públicas están en un interregno jurídico de derecho público y derecho privado. Es así, y hay muchas lagunas dentro de la ley y muchas ambigüedades también que me imagino en este trabajo que estás haciendo y en este proyecto. Ojalá llegue el punto de la socialización para que la gente pueda apoyar también la misma y esclarecer un poco y traer más transparencia dentro de lo que es la gestión pública. Te pido un minuto, tenemos que hacer una pausa y a la vuelta me gustaría conocer un poco más detalles también sobre esto y otros temas, un poco de lo que estás haciendo como director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Gracias. Llega el día más esperado de la semana. Se vienen los viernes de mega descuentos en Punto Farma. Este viernes, todas las compras que realices en tus productos para el cuidado de la salud y de la belleza tienen un descuento de hasta el 50%. Además, podés hacer tus pedidos desde la mega web www.puntofarma.com.py o llamar al delivery 61 61 000. Te esperamos este viernes en cualquiera de nuestros puntos del país para disfrutar de nuestros mega descuentos. De la mañana con 42 minutos, 20 grados la temperatura. Seguimos en esta jornada de viernes, ya algo más distendido, en puertas del fin de semana. Según meteorología, también tendremos un fin de semana muy agradable, como hemos tenido en esta semana. Temperaturas muy agradables al arrancar el día, luego un poco más de calor y de vuelta a la tarde-noche. Justamente tuvimos de vuelta días de muy intensa, de muy agradable. Finalización de las jornadas. Estamos con el director de contrataciones públicas, el doctor Pablo Seix, justamente sobre el caso de la SAP. Ya nos estaba dando un poco algunas explicaciones al respecto. Esto hay que modificar la normativa. Y cada vez que tenemos chance de hablar con el director de contrataciones públicas, hay muchos temas en el tema legislativo de las normativas que hay que modificar para establecer estas barreras para que no vuelvan a suceder como tal. Pero es una práctica muy común, ¿no, director? Aparte de eso, en otros órganos del Estado vemos también abogados que trabajan en el sector de del Poder Judicial, que son procuradores también. O sea, es una práctica, ¿no?, dentro de nuestra vida cotidiana. Sí, es un capítulo importante del ámbito de la función pública que puede y que no puede hacer el funcionario por fuera de la institución
en el sector privado, ya sea como profesional independiente, ya sea como docente, ya sea como accionista de una empresa, ya sea como inversor, qué puede y qué no puede hacer por las reglas del cargo, por los conflictos de intereses, por los conflictos de, hasta de horarios de trabajo, ¿verdad? Entonces, es muy importante encarar claramente esta cuestión, porque hay una realidad importante. El funcionario público tiene capacidad de utilizar mayor recurso para seguir generando riqueza desde el punto de vista lícito, sea como docente, sea como accionista, sea como parte de una empresa, quitando del lado el mundo de los proveedores del Estado, pero tiene, por supuesto, obligaciones del cargo que atender. Y entonces, la ley debe balancear de mejor manera esta realidad y esta necesidad, ¿verdad? Tiene que aprovechar al máximo la capacidad de producción de riqueza de todos los factores de nuestra economía, incluyendo los funcionarios públicos, pero debe balancear adecuadamente todo lo referido a posibilidades y conflictos de interés en la materia. Al final, ¿en qué queda este tema? ¿Cómo estaría desandándose esta situación, aparte del pedido de informe y todo esto? Mucho depende de lo que diga el informe. Ahí vamos a poder determinar si hubo o no hubo actividad puntual de parte de un funcionario público al momento de representar una empresa. Como le dije, ya si es solamente un rol de accionista el que cumple el funcionario público, y si no hay ningún tipo de intervención de ese funcionario público en la licitación, entonces no habría mayor problema. Pero tenemos que corroborar todos los extremos antes de poder llegar a alguna conclusión. Eso independientemente a que cuando nosotros analizamos un caso, llegamos también a lo que es la verificación contractual. Por un lado, analizamos todo lo que estábamos viendo de conflictos de intereses, de posibilidades de ser o no ser parte de la empresa del funcionario público, pero también tomamos la decisión de incorporar en el proceso de verificación contractual, en este caso, los efectos de determinar si el contrato fue cumplido o no adecuadamente, o está o no siendo cumplido adecuadamente, como es usual de parte de la Dirección de Contrataciones Públicas cuando tenemos los procesos de investigación. ¿Cuánto tiempo necesita para el informe, director? Hoy tendríamos que recibir el informe del Ministerio de Obras Públicas. Eso nos permitiría expedirnos en muy poco tiempo. Yo creo que si hoy recibimos el informe, el lunes podríamos quitar las conclusiones respecto a la participación o no de elementos que no están autorizados por la ley. Ahora, respecto a la verificación contractual, eso sí lleva más tiempo, pero es un capítulo separado del tema intervención de un funcionario público en la licitación. Eso en relación a este caso puntual de la SAP. Tengo que hacer otra pausa. A la vuelta me gustaría hablar un poco sobre otros temas. El tema de, veo que estuvo en un ida y vuelta en sus opiniones con relación al tema de diputados que aprobaron la ley que busca castigar a los clanes, también una situación con el señor Volpe. Vamos a hablar un poco de eso a la vuelta de la pausa, en ese último bloque que nos queda.
gente que recién está en sintonía con nosotros, estamos con el director de contrataciones públicas del país, el doctor Pablo Seitz. Ya hablábamos sobre el tema del caso de SAP. Están esperando el informe hoy del MOPC. Seguramente el lunes tendremos novedades sobre esta cuestión que vincula también al director, al presidente de la ESAP. Y bueno, sería también una suerte de modelo para que los demás funcionarios públicos puedan entender su rol y no presentarse un poco en estos casos de llamados públicos, ¿no? Otra cuestión, hablábamos un poco sobre este tema de la ley de preferencia. Debe establecer un tope de hasta 40%, no del 40%, para el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. ¿Qué hay sobre esto? Bien, en realidad esa opinión, Juan Pablo, hoy día ya es anecdótica, ¿verdad? Es el contenido de un dictamen que habíamos emitido tanto para la Cámara de Diputados, luego para la Cámara de Senadores y finalmente para el Poder Ejecutivo respecto a lo que en ese momento era proyecto y hoy día es la ley modificada del margen de preferencia de ofertas de contenido nacional en licitaciones públicas nacionales. Estaba vigente el 20%, ahora aumentó al 40%, cuando, por supuesto, por ley se propuso ese aumento, los distintos órganos legislativos, y o mejor dicho, el órgano legislativo y el Poder Ejecutivo pidieron opinión técnica a la Dirección de Contrataciones Públicas, y habíamos dicho que hubiese sido preferible que en vez de fijar un número único, 40%, se fije un tope máximo en la ley, hasta 40%, y que eso dé un margen para la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, de acuerdo a cada rubro, luego de un análisis de cuánto realmente es necesario de margen de preferencia en cada rubro. Entendemos perfectamente que es importante fomentar la industria nacional, apoyar a la industria nacional con medidas como la que tenemos ahora en análisis. Es una herramienta usualmente utilizada en muchas jurisdicciones, en muchos países, en distintos porcentajes, por supuesto, pero creo que hubiese sido más acertado poder establecer un porcentaje preciso para cada rubro. Pero hoy día, repito, eso es anecdótico, yo no puedo estar ni en contra ni a favor de la ley, yo solo debo aplicarla. Y en este momento nos toca modificar algunas cuestiones mínimas de fórmulas financieras en el sistema, que cambien de 20 a 40% y que se aplique a rajatabla lo que dice la ley, por supuesto. Ahora, y esta cuestión que diputados aprobaron la ley que busca castigar a los clanes, y usted estaba justamente en el tema de la consulta, ¿a qué se refiere? Bien, hoy día la ley de contrataciones públicas, Juan Pablo, permite sancionar solamente al proveedor, a la empresa que firmó el contrato. Si ¿Qué fue lo que pasó? Perdón, director, ¿qué fue lo que pasó un poco con esas empresas al comienzo de la pandemia, no? Sí, fue justamente el leading case, digamos, que llevó al análisis de esta situación. Llegaron incluso a criticar a la Dirección de Contrataciones Públicas, decían, sí, le aplicas una sanción muy fuerte a esta empresa y todas las empresas gemelas o asociadas a esa empresa no reciben nada. No reciben nada porque la ley no me permite avanzar ni sobre empresas relacionadas, ni mucho menos sobre los directores o accionistas, ni siquiera de la empresa sancionada. Entonces, ¿cuál fue la propuesta de la Dirección de Contrataciones Públicas? Incorporar a ese proyecto de ley, que hoy día está en el Ministerio de Hacienda, esa modificación, pero también hubo una iniciativa parlamentaria de parte del senador Sergio Godoy de ampliar el alcance de ese artículo 40 y del artículo 72 de la Ley de Contrataciones Públicas para poder sancionar también a los directores y accionistas de la empresa sancionada y a través de accionistas y directores comunes se transmita, se contagie la sanción a otras empresas vinculadas al grupo, al clan, al grupo empresarial, al holding, como le quieran llamar. Entonces, sí, tengo la información de que esto está siendo aprobado también ya en diputados, entonces pasará probablemente en poco tiempo al Poder Ejecutivo para su análisis. Es una regla parecida a la que incluimos en nuestro proyecto de modificación, es una receta un tanto distinta, pero busca el mismo objetivo, sancionar no solamente a la empresa proveedora puntual de un contrato, sino también analizar la conducta de todo el grupo empresarial y de las personas físicas detrás de las empresas. Qué interesante eso realmente. Y ahora, como tema algo prometedor, veo que estuvo hablando de prometedor, prometiendo agilidad para construir viviendas sociales con una tienda virtual, director, ¿es cierto eso?
Es interesante la propuesta que estamos trabajando. La tienda virtual demostró ser una herramienta sumamente efectiva, mucho más de la que pensábamos. Es muy interesante realizar análisis de mercado en la tienda virtual, ver cómo las reglas clásicas del mercado se cumplen. Aumenta la cantidad de oferentes, disminuye la cantidad, el precio unitario de las mercaderías. Las mascarillas que antes salían 30.000, ahora están vendiéndose a 9.000 en la tienda virtual porque hay más oferentes, porque es más ágil el sistema, porque se confía en el sistema. Hay disminuciones de precios de hasta el 87% en la tienda virtual, una enorme facilidad de procesos de contratación. Y también ya vimos que en otros países utilizan la tienda virtual, utilizan lo que técnicamente se denomina convenio marco para la construcción de viviendas sociales, para las construcciones estandarizables. Entonces estuvimos conversando con Carlos Pereira, el nuevo ministro de la Vivienda y Urbanismo y el Hábitat, y llegamos a la conclusión de que es una herramienta perfectamente aplicable para la construcción de viviendas sociales, ¿verdad? La tienda virtual. La vivienda social es un estándar de obra muy, 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 muy estable, que no varía mucho. Lo poco que puede llegar a variar de una construcción a otra, de una zona u otra implementación, son perfectamente incorporables con una figura de horas hombre padrón o variables de la obra que no impiden usar la tienda virtual. Lo que estamos hablando aquí es, recordemos a la audiencia, una especie de Amazon del sector público, perdón que use un nombre comercial, pero para explicar fácilmente, es la manera más sencilla, ¿verdad? El comprador público, en vez de hacer una licitación, simplemente entra a la página, ve la imagen del producto que quiere comprar, envía eso a un carrito de compras, marca la cantidad que quiere, ya está preestablecido el plazo de entrega y las condiciones de entrega, y el sistema automáticamente dispara el pedido de cotización a todas las empresas precalificadas para proveer ese producto. Esas empresas reciben el pedido de cotización por sistema, envían la cotización en 24 horas y de vuelta el sistema elige la oferta más económica. Y si hay empate, como ya hubo varias veces, empate de ofertas, el sistema elige a la oferta que haya ingresado primero, contabilizando fecha, hora, minuto y segundo. También ya tuvimos empates justamente en mascarillas. Tres empresas proveyeron, ofertaron, mejor dicho, a 12.000 guaraníes las mascarillas N95 y el sistema eligió a la oferta que ingresó primero del sistema. Todo Qué interesante. auditable, muy interesante. Que realmente, y eso está disponible en qué dirección, dónde se puede ver eso. Eso se puede ver desde la página web www.contrataciones.govcorta.py. Hay un apartado, una pestaña de tienda virtual, donde tiene bastante información para la ciudadanía. Está también el sistema de información estadística dentro de esa misma página web, donde encuentran estadísticas, comparadores de precios y otros elementos más de la tienda virtual. Ya son más de 20 millones de dólares comercializados en pocos meses en la tienda virtual. Internacionalmente analizada, es un caso de éxito por lo rápido que comenzó a girar dinero dentro de la tienda virtual de Paraguay. Así que vamos a estar presentando nuestra tienda con la modalidad de cotización por orden de compra, seguramente en algunos foros internacionales como un caso de éxito. La verdad que sí. Director, gracias por su tiempo. Como siempre, será hasta una próxima. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, cuando se pueda. Nosotros vamos a una pausa. A la vuelta de la pausa, seguimos con nuestro próximo invitado. Vamos a estar hablando con el doctor Juan Sosa Vareiro, abogado del foro, candidato para miembro del Consejo de la Magistratura. Quédense con nosotros, enseguida volvemos con más.